Ahí ven un inmenso póster de San McCarthy de Cádiz. Ovación extraordinaria del público a la presentación de Los Decapuchinos, que este año han vivido momentos emocionantes a lo largo del concurso. Escuchen al público. De entrada ya el público, corea eso de chirigota, chirigota, desde el paraíso. Decía yo que hemos vivido con esta chirigota a lo largo del concurso momentos emocionantes como aquella semifinal en la que Manolo agradece en un paso doble a la afición del Cádiz haber convertido su letra de los Pepperoni al Cádiz, Sociedad Anónima Deportiva, en el himno del equipo de la ciudad, ¿no? Y el público responde a esa letra de agradecimiento de Manolo cantando la letra de los Pepperoni. Yo creo que tendremos tiempo de verlo a lo largo de esta dilatadísima final. Este señor es McCarthy, es el padre prior de esta congregación carnavalesca. McCarthy es un personaje popular queridísimo en Cádiz, un viñero muy simpático. Ahí tiene Manolo Santander, al que le ha crecido el pelo y la barba. Y la barba. Mandando a callar con mucha elegancia. Lectura del santo libreto de la pamplina gaditana. Hermano, paso doble de Paco Arma a los curruquillos. Cádiz de mis entrañas, novia bonita, que contra más me irrita, yo más te quiero. Sencillito, como estos que te cantan, así es mi paso doble, así de sencillo. Sencillo, 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 es un chintacatacapo sin ninguna pretensión, como el barrio de la viña, porque allí es donde ha nacido. Y aunque nunca conseguí un título universitario, viene lleno del compás de la ola del mar que lavao su caleta. Y no necesita ya tanta puñeta. Loco, loco, loquito, loquito, loco. Un cap-
capuchino con una regaera. ¡Vamos! Que por la chirigota perdió el coco y ya no vive de otra manera. Loco, loco, loquito, loquito, loco. ¡Vamos! Porque me robaste la razón. Todo el año cantando, siempre soñando contigo. Que era un manicomio. ¡Qué maravilla! Vaya letra. Vaya definición de lo que es un paso doble gaditano y chirigotero. Y qué piropo a la ciudad. Con el sello de Manolo Santander, que ahí le tienen. Escuchen. Con resignación cristiana, que soporta los aplausos del público. Fíjense en este pasacalle tan recogido. Qué poca vergüenza. Qué tipo más chirigotero, más gaditano. Las sandalias de playa. Y es que los capuchinos tienen la caleta en un sarto. Tienen la caleta al lado. Bueno, pues vamos a ver qué sorpresa nos depara este segundo paso doble. Recordemos una vez más que las letras de esta final son todas nuevas. Todas nuevas este año. De manera que el público está todavía más expectante. Lectura otra vez de la pamplina esta que hay aquí. Hermano, estribillo de mi amigo Gómez a los astronautas españoles. 4, 3, 2, 1, 0. A ver quién tiene cojones aquí de cerrar dinero. Les pido de que perdone a todos mis compañeros que en su huelga salvaje cortaron el puente. Perdonen, perdonen, perdonen si en su guerra particular para defender su pan hubo alguno que el almuerzo no se lo encontró caliente. Y perdonen que no entienda a todos los que protestaron, porque un hombre fue a luchar defendiendo su hogar, escribiendo un tirachina. Perdonen que no se encabran de rodillas. Loco, loco, loquito, loquito, loco. Será porque también yo soy un obrero. Vamos. Y quiero que Tocadi tenga dos huevos como tuvieron los de astillero. Loco, loco, loquito, loquito, loco. Cádiz se merece lo que es, porque si los fenicios hubieran dado pedradas, no tendríamos 3.000 años siendo lo que somos, el culo de España. Vaya letra de Manolo Santander, que no merece más comentarios. Lo ha dicho muy clarito. Gran ovación del público y gritos de chirigota, chirigota para los de capuchinos. Ha sido sin duda uno de los asuntos más tocados también en este carnaval del 2000. La defensa, la solidaridad de los chirigoteros con los trabajadores de astillero y con las movilizaciones que han protagonizado sobre todo en el puente de Carranza en los últimos meses. Recordemos también que Manolito Santander es un trabajador de la General Motors. Venga, vamos, vamos. Paso doble que ha acabado siendo una autocrítica al conformismo gaditano. Vendrá ahora la tanda de cuplés de los de capuchinos, que han acabado de animar al público en el arranque de esta final 2000. Tienen que conocer ustedes, para comprender el estribillo del cuplé, el estribillo del cuplé de la familia Pepperoni, que era la familia Pepperoni, somos malos de verdad. Sí, ahora hemos cambiado de cofradía, ya lo escucharán ustedes ahora mismo. Tiro al viento, ni la piedad, ni la borriquita, ni el prendimiento, decían. Y verán lo que dicen este año.
los gritos del gallinero, de la parte más alta del teatro, donde se concentra el buen sabor. Domingo de piñata, y yo me juego mil duros a que se lía la pajarraca, con la alegría de ser el pueblo más soberano. Irán diciendo, y su voto no ve sincero, creo, creo, creo que hasta el nombre lo tiene feo. Ahí el escrutinio puede que acabe empatada cuatro, porque en la carpa estarán votando hasta los candidatos, y como el fin de carrera resulte tan igualada, seguro que gana el Chávez por una cabeza de ventaja. San Juan, San Pedro, San Pedro y San Germán no saben que nosotros salimos un carnaval. No, ni en la piedad, ni en la borriquita, ni en la sentencia. Resulta que en el convento siempre estamos currando. A mí que me da mareo de ver la puerta que da un taladro. Torbia en el campo, dale que dale sembrando papa. Con cuidadito, que puede encontrarte un nabo. Con lo sencillo cabe un paquete de matutano. Ay, solo se paran este convento en Semana Santa, que hacen un puente de cuatro días, y yo no hago ni el huevo, por eso me desespero, y se lo pido hasta el cielo. ¡Ay, Dios mío, que este puente no me lo corte los batineros! San Juan, San Pedro y San Germán no saben que nosotros salimos en carnaval. Ni en la piedad, ni en la borriquita, ni en la sentencia. Pues dos años después nos hemos ido del prendimiento a la sentencia en el remate del estribillo de Manolo Santander, Carnaval de Cádiz 2000, Los de Capuchinos, en el escenario del Gran Teatro Falla. Escuchen, escuchen a la gente pidiendo Cádiz, Cádiz, recordando lo que comentábamos antes, que ocurrió en semifinales con el pasodoble del Cádiz. Es una pena que el reglamento no lo permita. Antiguamente, ¿verdad?, señores, el público le pedía a las agrupaciones agotar el repertorio, y las agrupaciones lo hacían todas, pero el reglamento que no puede ser, de hace Manolito, mucho tiempo, no lo permite. Ojalá pudiera cantarlo hoy, ¿verdad que sí? Van a hacer ahora el popurrí, mientras siguen recibiendo gritos desde el paraíso del Falla, gritos de ánimo. ¿Y yo? ¿Qué es lo que ha dicho, ¿Qué es lo que ha dicho? Dice Manolito. Manolo Santander no le ha entendido. Ahora se lo repetirá seguramente. Bueno, ambiente. A ver si se mantiene este ambiente hasta las 7 de la mañana, señores. Estamos en las 12 menos 25 de la noche, en la tercera agrupación. Recuerde que hay 16. Esta es solo la primera chirigota de 6 que han llegado a la final. No es mentira porque pasó en octubre en el barrio La Viña.
el día que compró todo el barrio entero el mismo numerito del cupón de los ciegos. Y como de los loteros, para papá, Fray Macarty es el patrón, para papá, vino todo el mundo al convento, para papá, a sacarlo en procesión. Esto fue lo que pasó para hacer el viajecito. Compramos una furgoneta y para que la decorara confiamos en Fray Ortega, que él le puso una cortina con su flor y con su moño, que de afuera parecía la del show de la Petróleo. Todo el pista delantero lo llenó todo de llavero, que cuando ponía un bache eso era un sonajero. Y también puso el perrito que hace ahí con el pescuezo, que así de chiquitito y es para cagarse en todo su puerto. Toma que toma que toma, dale que dale que toma. Esto es la furgoneta de la chica Almodóvar. Toma que toma que toma, esto es un patinazo, pero mira tú por dónde te da listo a ti el verazo. Para ser conductor de tercera, para quilla que meneo. ¿A dónde, Joe? Ahí mismo la venta Pepe. No hay miedo en la venta Pepe. Qué de brinde, qué petazo. Si en vez de un perro vigilante tiene el tío una mosca gigante que te echan cojones, ¿eh? Y saben la sacada de pa, pa, pa. Y la cinta del expósito, oh. Todo es versión original. Los chunguitos, los chichos y el pare. Claro, no va a ser orina. ¿Quién carajo lo va a copiar? ¡Bra, bra, bra! Otra vez con las bocas de bra. Ahora, lo mejor es el waterproof. Sin pestillo ni papel. Tiene que hacerlo de pie. En esta postura tan rara. Pendiente a que no te caiga la mortera dentro de la sotana. Por mí, y yo no soy Brulí. La furgoneta es criminal, porque en la cuesta arriba se quedaba para y no había más cojones que bajarse a empujar. Y como esta carretera siempre estaba en final, porque era carretera nacional, la lengua llena tierra la llevábamos ya. Y hasta San Cristóbal tenía que empujar. Vamos. Y vamos a empujar. Y vamos a empujar. Y pa pa pa. Y pa pa pa. Pa 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 pa. Por aquí han pasado los musiquitas, ¿no? Y por Europa nos paseamos haciendo el chufla, dando la nota. Que a los de Cádiz es lo que nos gusta, con la fiambrera de piste empanao, robando cenicero por todos lados. Si no hablaban, no entendíamos nada. Cuando se del carajo junto, si España va bien, o es pa' que nos reúna.
Argentina nos van a dar un pobazo mortal. ¡Ay, que ya estamos aquí! ¡Que ya estamos aquí! ¡Que ya hemos llegado! ¡Que ya hemos llegado! ¡Ay, que al Vaticano ya hemos llegado! ¡Que ya hemos llegado! Y para recibirlo vino el hermano mayor, que es muy bueno y es muy santo y un pedazo de Caín. A darnos su bendición. Mira que viene, chulo, siempre a matarlo, chulo, siempre a matarlo, chulo. La vieja que de menudo hace gallo, se anda coge la pileta donde está el agua bendita y la llena de completa y se pone hasta la colcha. Esto no es un trailer, es el viento de la parra, la bomba. Ya se acaba y el papá no me recibe, yo me voy pa' acá, yo me voy pa' acá, y la bendición que me la del libi, que mira, 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 que me voy marchando, que mira, 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 que se acabó, que mira, 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 que me voy cantando para la viña del tiro, que mira, 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 que me voy marchando, que mira, 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 que se acabó, que mira, 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 que me voy cantando para la viña del tiro. Así concluye el repertorio de la primera chirigota de la final, Los de Capuchinos, original de Manolo.